A mí personalmente no me dio tiempo, no me dio tiempo a verlo, pero sí que parece, han recogido que Cristiano en sus stories de Instagram puso ni más ni menos que una foto entrenando y parece, dicen, que no se ha marchado a Dubái y que el jugador sigue en Madrid, ¿vale? Porque se veía las instalaciones o lo que fuera, por algún motivo han deducido que el jugador sigue en Madrid. Veréis, independientemente de donde el jugador esté, ya realmente ni siquiera es lo importante, porque ya lo que básicamente queda saber es qué va a hacer el Real Madrid, que también tengo noticias de esto, ¿vale? Porque Tomás González Martín ha hablado al respecto y además ayer justo tuve un mensaje con José Félix Díaz, le pregunté un poco por el tema y bueno, pues más o menos ya me dio la visión, ¿vale? O sea que ya luego os comentaré el tema. Por cierto, suscribiros aquí a Twitch, ¿vale? A Twitch, en twitch.tv/jrealmadrid, y si no, en YouTube, por supuesto, aquí tenéis todo el material. En YouTube os lo suelto todo. Así que venga, quiero suscriptores, me gustas y todo para seguir apoyando esta comunidad madridista. Entonces, el asunto ya es, no es si Cristiano se ha ido a Dubái o no. Honestamente, a mí ya eso no me interesa donde esté en Madrid, más allá del morbo, lógicamente, que pueda tener que Cristiano esté en Madrid, o que Cristiano esté en Dubái, o que Cristiano esté en Singapur. Realmente ya lo que queda saber es qué quiere el Real Madrid. Si considera al jugador, en cierto modo, como una alternativa, aunque sea para 6 meses o un año, ¿vale? Porque no creo, sinceramente, que le consideren para más que eso. O, por el contrario, prefieren decir, mira, vamos a pasar ya del tema, vamos a dejarlo como está, le hemos cedido las instalaciones para entrenar, punto. Porque no se puede estar especulando todo el rato con la posibilidad de que venga, de que no venga, de que para arriba, para abajo, no. ¿Vale? No, esto no puede ser así. Entonces, de una forma o de otra, para mí lo más importante de todo es ver si efectivamente, ¿vale? Si efectivamente el Real Madrid ha tenido la posibilidad de discutir sobre el tema dentro de la directiva. Y yo creo que sí. Bueno, y de hecho tengo información al respecto y es que sí. Lo han discutido, lo han evaluado, no demasiado, ¿vale? Pero algo ha habido. Algo ha habido. Entonces, ahora ya el asunto es esperar. Esperar porque algo ocurrirá, en algún sentido se pronunciarán, pero lógicamente tampoco os hagáis ilusiones porque ya sabéis que tenemos todas las probabilidades contra nosotros. Así que bueno, os voy a ir informando de lo que ha pensado la directiva del Real Madrid, porque ayer lo comentaba Tomás González Martín y luego continuamos hablando de ello.